Tiene apagado el micrófono. Ok, otra vez. Good afternoon, everybody. Welcome. Ok, we're going to continue working with the vocabulary of verbs and adjective about cooking. Y vamos a continuar con el ejercicio que nos quedamos la vez pasada. Decíamos de stir, que era eso de pelar o remover. Y lo de roll, que era de desenrollar o de hacer así, así como decíamos, amasar, ¿ok? Pero ese era lo del roll. Y vamos a ver aquí en microwave. Cuando hablamos de microwave, ¿a qué nos referimos o en qué tipo de estos elementos para cocinar? Es microwave en este caso. A ver, ¿cuál es microwave? De esto de acá. ¿Será este que está aquí? ¿Este de acá? ¿Será este de acá que parece un hielo derritiéndose? Microwave significa quebrar, como en este caso los huevitos. Acá será este que es el horno, este otro que es asar, este, o será esto que es hervir. ¿Qué significará microwave? ¿Se recuerdan? Do you remember? Microondas. El microwave es el microondas, por lo tanto la respuesta es esta, ¿verdad? Esa que está acá. Luego en el caso de wash, ¿qué es wash? What is wash? ¿Cuál de las imágenes representa el verbo wash? Ajá. Wash, no, wash, ese sería the great. Entonces es este, ¿ve? De acá, lavar, es wash, es de lavar. Vámonos a otro. Y tenemos la otra que es measure. Measure es, que significa measure, esto de acá, o será measure, esto de acá. Measure. Measure. Measure es de medir, por lo tanto es este que está por acá, ¿ok? Voy poniendo aquí la asistencia también una sola vez. A ver, espérame. Aquí está. ¿Sí? Luego la siguiente de weight sería de pesar, que sería esto de acá, pesar. Y luego melt, caso de melt es de untar, de poner, de agregar, que sería esto de por acá. Y break, eso de los huevitos, el huevito que está quebrado, ¿ves? Es quebrar, romper, ¿ok? Veamos la siguiente. Y este de acá. Peel, en el caso de peel. Es este de acá, pelar. Ok, vamos a ponerle acá, peel. Y season es cuando sazonamos algo, cuando le ponemos, por ejemplo, sal, pimienta y todas las cosas que pueden ser utilizadas para darle sabor a una comida. Y squeeze es esto de acá, que es lo de exprimir. Ese sería lo de squeeze, exprimir. Muy bien. Gracias, ahí me ayudaron a señalarlo. Y ahora tenemos por acá este otro vocabulario, que es donde tenemos las palabras, por ejemplo, spicy, stale, vamos a ver acá, savory, rancid, miren, rich, scrumptious, crunchy, moist, y tenemos. A ver, alguien me escribe aquí. Ajá, ok. Basila, las vamos a poner en español para que lo vayan ustedes copiando. A ver, aquí lo vamos a ir colocando para que lo copien. Y en el caso de spicy sería picante. Spicy es picante. Vamos a ponerlo aquí.
Y le vamos a poner más. Spicy es picante. Stale, cuando decimos duro, duro, okay, duro, stale. Cuando hablamos de la comida que está dura, la carne, si sale dura, por ejemplo, un pan que esté duro, no tostado, sino que de verdad que estaría duro, no echado a perder, como decimos, sino esto. Y luego, savory es delicioso, delicioso, sabroso. Aquí, saboso, pues sabroso. Ok, ese sería este otro. A ver, la vamos a poner por aquí. Y luego tenemos el otro. Miren, es rich. En ese caso es ri. También otra, es otra forma de decir delicioso, sabroso, rico. Decimos rico. En este caso, la palabra rich no solamente es para referirse a rico, de que algo tiene buen sabor, sino que también cuando hablamos de, cuando es el adjetivo, cuando, para referirse a una persona que es rica, que tiene dinero, entonces también se utiliza, he is rich. Él es rico, o sea, de que tiene dinero. ¿Ok? Luego tenemos scrumptious. Es una scrumptious, una expresión que sería para indicar que algo está tan rico como para chuparse los dedos. Sí, cuando a veces comemos algo con las manos, y nos llenamos, a veces solemos, no sé, no es lo más correcto, pero solemos a veces probar las cosas con los dedos. Pero scrumptious significa eso, para chuparse los dedos. O sea que está súper deli. Vamos a ver, a poner aquí. Súper duper. Vaya. Y luego tenemos crujiente. Ácido, correcto. Y en el otro, a ver, ahí, gracias, ya vi que me ayudó también con ese, ¿ok? Y vamos a poner aquí. Esto de moist es cuando decimos húmedo, pero hay otra palabra que se utiliza, cremoso también, aunque es creamy, pero es... hay otra palabra que se sustituye para húmedo cuando hablamos de un pancito, así que está, que como el tres leches, que es pancito que se remoja. Húmedo, cremoso, remojado. O sea que tiene, no es un pan seco, es un pan húmedo, ¿ok? Por eso es que ahí tenemos de ejemplo. Una porción de pastel. La mayoría de pasteles, si no van, bueno, los pasteles más bien, cuando van remojados, suelen ser así, cremosos, húmedos, ¿ok? Y ripe, en este caso, sería maduro, maduro o madura, dependiendo si es femenino o masculino en español, pero ripe es de maduro. Vamos a ver, poner esto por acá y nos vamos acá. ¿Ve? Jugoso. A ponerle aquí jugoso. Y en la otra es oloroso. Oloroso. Fragante. Fragante. Y, a ver, ahí vamos a ver. Viene. Y vaya, perdón, sí, ahí nos había ayudado con unos. Y vamos a ver aquí. Mezclado. Mezclado. Esto es mezclado.
Bueno, vamos a explicarlo mejor. Pero el mushi es al... Hola. Hello, teacher. Good afternoon. Hello, good afternoon. Mezclado. Esto es, por ejemplo, cuando se hacen que se quita la comidita de los rellenos o de las papitas que se van a rellenar o de los tomatitos, no sé si han comido tomates rellenos de carne o de pollo o de queso, pero que se mezcla con algo más, entonces con verduritas o con queso, entonces eso es mezclado. Sal mezclado, sal no salpicado, sino sal mezclado también se dice. Y luego, vamos a ver, mouth-watering es cuando solemos nosotros decir la expresión en español, hacer, así cuando decimos, se me hace agua la boca. Por ejemplo, cuando vemos algo que nos súper encanta y quisiéramos comerlo, pero no lo tenemos, o no hay algo que lo tengamos a la mano, que esté cerca. Por ejemplo, el mango con sal, limón, chile, aguaste, y todo lo que se le pone. Creo que cuando pensamos en eso, por ejemplo, se nos hace agua la boca, no porque quisiéramos de verdad que probarlo, porque es algo que nos gusta. Y patel, ¿cómo así patel? Creo que ahí le faltó una, ¿cómo se dice? Una palabra, una letra, perdón. Bye. Vamos a ver, vamos con la siguiente aquí. Vamos a ver. Pastelito de limón. Sí, es el pastelito de limón, pero tangy también es cuando hablamos de ácido, de acidez, ¿ok? Cremoso, acidez. Y en este caso, si podemos ver, es como un pie de limón, bueno, sí, ahí sí. Entonces, tangy es como ácido, de ácido. Y toad, esto es bien cocido. Es otra forma de decir. Well done, ok, well done. Otra forma de decir well done, así. Well done, bien. Que está algo bien hecho, bien cocinado, ok. Vamos a ver acá. Y, ajá. Pastel, dice cabal. Vale, vamos a ver. Entonces tenemos esa donde tenemos las palabras. Que se refieren a siempre al área de cocina, de comida, pero cuando vamos a calificar a un objeto, bueno, en este caso una comida, de cómo está, si está picante, si está oloroso, si está cremoso, si está duro, si está bien cocido, si está crudo, si está mezclado, etcétera. Y dos expresiones, vea esta que dice hacerse agua a la boca, se me hace agua a la boca, mouth watering, y vamos a ver otra. A ver. Ver. Acá. Vamos a ver aquí. Miren, vamos con esta primera actividad. Dice, Activity 1, choose the right word. Vamos a ir escribiendo la palabra correcta. En este caso será grapes, peach, peas, popcorn, chips, corn, onions. Corn, salad, meat, chicken, burger, fruit, vegetables o carrots. Vamos a ir viendo cuál es. En la primera, por ejemplo, ¿cuál de las tres palabras es la que pertenece al nombre de esa imagen que está ahí? A ver, help me, ayúdenme. ¿Será grapes, peach o peas? ¿Cuál? La que está help. Es la de peach, esta, porque es un melocotón. La siguiente será
popcorn, chips o corn? La siguiente es la de corn. Muy bien, es la de corn. Y vamos a poner muy bien. La siguiente dicen que es onion. Ya me las están señalando ahí. La siguiente es chicken. El red chicken. Y la otra es vegetables. Correcto. Muy bien. Esta sería corn, onions, chicken, vegetables. La de abajo dicen biscuit, tea. Ajá. ¿Será lollipops o sweets? Rice and... Ok, en este caso estas son lollipops. Estas, cuando hablamos de paletas, paletas sería lollipops. Y en el caso de estas, son las peas, ok. Las peas, no pears ni carrots, no peas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora, acá dice, activity 2, choose the right spelling. Tenemos, esta es una pear. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta de decir peer? ¿La number one, number two o number three? ¿Cómo se dice peers? ¿Cómo se escribe más bien? La primera opción, la segunda opción. Ajá. Number three. Number two, peers. Porque peas son estas cositas verdes, ¿ve? Así es que tiene que ser la de peers, la número dos. La siguiente es el pescado. Pescado en inglés se dice y se escribe fish, fish o fish. Fish. ¿La tercera opción será? No. No, es la primera, ¿verdad? Sí. Primera opción, gracias. Ahora la siguiente. Ajá. La siguiente, esta de la piñita es pineapple. ¿Pineapple o pineapple? ¿Cuál de las tres? La one, two, or three. Ajá. Two. No, es number three. Pineapple. Oh. A ver. No estaba tan segura si era three o... Two. Oh. Es que al decirlas así, al decirlas, la verdad es que se escuchan un poco iguales, ajá. Vamos a ver. Luego la última, que la salchicha, será sausages, sausages o sausages. Miren, escuchen que se escuchan prácticamente igual. Sausages, sausages, sausages. Pero se la última. La última forma es la correcta para escribir y decir salchicha, sausages, ¿ok? Muy bien. Ok, bye. Chicos, nos vamos a quedar hasta aquí y nos vamos a encontrar primero Dios el día de mañana para seguir haciendo más ejercicios sobre todo eso. Miren todo lo que nos falta, ¿ve? Y vamos con nuestro laboratorio, ¿ok? Bien, do you have questions? ¿Tienen preguntitas? Sí, profesora. A ver. Y una pregunta, ¿verdad que lo, bueno, mañana va a haber clases, verdad? Claro, el miércoles es que no van a haber. Ah, ok. Ok, ok, thank you for coming. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Bye. Teacher, bye. Bye.